La remodelación de la Avenida Duarte con la calle París. La Fundación Acción Emprende y Transforma, que dirige el ministro de Turismo, David Collado, acaba de finalizar la primera etapa de la remodelación de la mítica intersección de la Avenida Duarte con París. Con una inversión de 120 millones de pesos provenientes del sector privado, se ha intervenido unos 200 metros lineales de esta caótica vía. Las labores se han iniciado en julio del año pasado y se han finalizado los trabajos para el Día de Reyes del 2022. Esta intervención ha tomado 4 años de planificación y conversación con los buhoneros de la zona para poderse ejecutar. Esta intervención ha utilizado como referente una realizada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, aunque según David Collado, esta ha quedado mejor ejecutada. Se ha adoquinado la vía y se ha reducido de 3 a 2 carriles. Por ende, las aceras se han ampliado bastante, como para tener casetas metálicas de buhoneros en ambos lados. Se han soterrado todos los servicios y reconstruido todo su drenaje. Los pilares del elevado de la 27 de febrero han sido decorados con murales y se han instalado luces LED. También se han puesto protecciones para que los vehículos no suban a las aceras. Al eliminarse los parqueos, se ha sacado bastante del transporte público. También han sido pintados los edificios del alrededor. La seguridad policial y de turismo también hace presencia. Se ha construido también una plaza para buhoneros adicional en la esquina de la calle París con Jacinto de la Concha, que aún no entra en servicio todavía. David Collado también ha insinuado que este modelo de ejecución probablemente lo implementará en zonas turísticas arrabalizadas o invadidas a todo lo largo del país. Esta es la segunda gran intervención que se realiza en el sector de la Avenida Duarte en este siglo. Anteriormente se inauguró en el 2008 el Barrio Chino, al inicio de la Avenida Duarte, entre La Mella y La México. Paralelamente se reconstruyó la Avenida Duarte, desde el Barrio Chino hasta la calle París. Todo este proyecto tuvo un costo total de 1.000 millones de pesos. En dicha ocasión, al igual que la París, se amplió la acera y se crearon espacios limpios y decentes para los buhoneros, recuperándose el Parque Enriquillo y sus alrededores. Toda esta zona representa lo que una vez fue el centro de comercio de Santo Domingo, desde mediados hasta finales del siglo XX. Una vez aquí estuvieron los mayores almacenes de venta al detalle, y casi todos los capitaleños pasábamos por aquí a realizar nuestras compras. Con el traslado del centro económico de la ciudad de Santo Domingo al polígono central y el surgimiento de las grandes plazas comerciales como Plaza Central, Sambil o Megacentro, el público que quedó de visitar a la Duarte se limitó a los menos pudientes, a los haitianos y a los que viven en sus alrededores. Es por ello que la masificación de los buhoneros, el tránsito caótico y el desorden le ha dado a los espacios públicos de esta zona un sabor a gran mercado, donde las aceras están invadidas, no hay orden de ningún tipo y la limpieza brilla por su ausencia. A 60 millones de pesos la manzana lineal nos deja claro que completar este adecentamiento costará miles de millones. Simplemente son decenas de manzanas con sus aceras invadidas y caos equivalente que existen en los alrededores. Aún queda intervenir la París hasta el Puente Duarte, la calle José Martí, la Avenida Duarte hasta el supermercado Lé y toda la zona comercial que ha surgido para el menudeo en los últimos 30 años, apodado como Villacón. Realmente debía de estar enamorado el cantante Braulio el día que escribió la hermosa bachata llamada La Duarte con París. Es esperanzador este inicio y la promesa de continuar. Pero definitivamente queda mucho por hacer. Gracias por vernos otra vez.